Operarios de la empresa municipal de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla están eliminando la enorme pintada con la que ha amanecido el muro de la calle Betis al borde del río Guadalquivir, con un mensaje de apoyo al pueblo palestino. Buenas tardes, ¿qué tal están? Precisamente el apoyo al pueblo palestino ha sido el objetivo principal de la concentración y huelga que ha convocado el Sindicato de Estudiantes en la Plaza Nueva en la mañana de este jueves. Ha sido a nivel estatal y hemos estado en la que se ha convocado en Sevilla. Enseguida los detalles, pero antes, más actualidad. Los datos de la EPA referidos al tercer trimestre de 2023 en la provincia de Sevilla tienen una lectura positiva tanto en el análisis trimestral como en el anual, que ya ha bajado la población parada y ha subido la población ocupada. El nuevo comedor escolar para el Valdés Leal ya es una realidad, unas obras que llevan reclamando tanto desde el centro educativo como desde la Asociación de Padres y Madres desde hace 16 años. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha visitado las obras. Y en deportes vemos la llegada del nuevo fichaje del Real Betis Balompié, el griego Sócrates, que viene a reforzar la defensa verdiblanca. Esta mañana Sevilla amanecía con una enorme pintada en el muro de la calle Betis, cuyo mensaje era Palestina libre. Los operarios de Lipasán han comenzado los trabajos para eliminar esta enorme pintada al borde del río Guadalquivir. El texto, escrito de color negro y con letra de gran tamaño, decía Palestina libre y se habría efectuado la noche de este jueves. Desde el ayuntamiento enviaron a primera hora varios operarios para pintar de blanco la zapata y ocultar el citado mensaje en la zapata del río. Más allá de este acto vandálico, puesto que se trata de un espacio público, las muestras de apoyo al pueblo palestino se han producido en la capital andaluza a través de concentraciones organizadas por diferentes organizaciones. El alcalde de Sevilla, por su parte, ha condenado este acto vandálico. Que en el fondo lo que siente es un profundísimo desprecio por la ciudad de Sevilla y por su patrimonio histórico. Quiero adelantarles que al igual que estamos a punto de aprobar una ordenanza para limitar las despedidas de solteros o solteras que circulan por nuestra ciudad a cualquier hora, vamos a endurecer muchísimo, se está ya trabajando en un borrador para endurecer muchísimo este tipo de hechos en la vía pública. La ordenanza además contemplaba multas muy bajas que se van a incrementar sustancialmente, por ejemplo, una pintada en un BIC tendrá una multa que irá desde los 3.000 euros para arriba. Y precisamente el Sindicato de Estudiantes ha convocado este jueves una huelga general en secundaria, formación profesional y universidades en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza. Una convocatoria a nivel estatal que se ha trasladado también a Sevilla. El portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha señalado que se está produciendo una auténtica limpieza étnica, un genocidio en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel. Además, ha resaltado que no es algo nuevo y que llevan 80 años ocupando y asesinando al pueblo palestino. Algo que está ocurriendo, según Ochoa, con la complicidad de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la OTAN y también del gobierno español, que se ha posicionado hablando del derecho de Israel a defenderse. La solidaridad con el pueblo palestino está sacudiendo al mundo, donde está habiendo auténticos levantamientos de la clase trabajadora y de la juventud para decir que no al genocidio en Gaza. La jornada tiene como objetivo el apoyo al pueblo palestino. Pues este pensamos que tiene que ser el primer paso, ¿no? Una huelga general estudiantil, ¿no? La juventud no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras sucede un genocidio, pero pensamos que todas las organizaciones de la izquierda, que todas las asociaciones de apoyo al pueblo palestino tienen que basarse, ¿no?, en el movimiento tan extraordinario de solidaridad que ha estallado en todo el mundo, en Estados Unidos, en toda Europa, en el mundo árabe, ¿no?, que está agitando el mundo de arriba abajo. Pensamos que hay que apoyarse en ese ambiente para continuar con la movilización, que es lo único que puede detener este genocidio. Los datos que nos llegan son un poco difusos, ¿no? Pues la Delegación de Educación nunca manda los datos que nos están llegando de distintos institutos son que hay un seguimiento de entre un 80 y un 90%. Entendemos de que efectivamente no hay un apoyo masivo a la causa palestina, pero no solo aquí en el Estado español, no, por parte de la juventud. Los datos de la EPA referidos al tercer trimestre de 2023 en la provincia de Sevilla tienen una lectura positiva tanto en el análisis trimestral como en el anual, ya que ha bajado la población parada y ha subido la población ocupada.
Los datos de la EPA referidos al tercer trimestre de 2023 en la provincia de Sevilla muestran que está siendo un año positivo para el mercado laboral. Ha bajado la población parada, incrementando la ocupación. La provincia cuenta con una población activa que sitúa en 952.300 las personas ocupadas. Este tercer trimestre es otra muestra más de la fortaleza del empleo gracias al impulso de la reforma laboral de 2021. La tasa de paro de la provincia es superior a la nacional. Las diferencias disminuyen este trimestre porque el paro ha bajado en la provincia, mientras que en el país y en la región ha aumentado. La población ocupada en la provincia se sitúa este trimestre en 797.500 personas, una subida notoria con respecto a trimestres anteriores. Desde UGT esperan que la siguiente legislatura concluya los cambios que aún no se han llevado a cabo para acabar definitivamente con la temporalidad y el asentamiento de los contratos indefinidos. Aún así, aseguran que el mercado laboral sevillano está cada vez más cerca de la estabilidad. Tras el paso de la borrasca Bernat por Sevilla, el Partido Socialista denuncia, según un comunicado de prensa, la pésima gestión de Sanz en la retirada de árboles y grandes ramas por el temporal. Su tardanza es en convocar una mesa de coordinación de los servicios municipales y la preferencia que ha otorgado, según reza el comunicado, a barrios de su conveniencia en vez de priorizar la seguridad y despejar los itinerarios peatonales y escolares en toda la ciudad. Así reza el comunicado de prensa que ha emitido el Grupo Socialista. Además, en palabras del concejal socialista Juan Tomás de Aragón, destaca que hay calles del Cerro del Águila donde los vecinos y vecinas tienen que acceder a sus casas pasando por debajo de árboles caídos sobre las fachadas. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha visitado junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, las obras del nuevo comedor del Colegio de Infantil y Primaria Valdés Leal, un espacio que llevan reclamando desde el AMPA 16 años. El nuevo comedor escolar para el Valdés Leal ya es una realidad. Unas obras que llevaban reclamando tanto desde el centro educativo como desde la Asociación de Padres y Madres desde hace 16 años. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha visitado las obras. La inversión en este centro desde que llegamos al gobierno pues ha sido aproximadamente de 950.000 euros. Esto no es que sea, es que era necesario, es decir, es una inversión de recursos públicos en un centro que necesitaba esas inversiones. Por tanto, vamos a seguir, esa es la línea que tenemos que seguir en este centro educativo y en la ciudad de Sevilla. Si todo va según lo previsto, a principios del año 2024, el comedor estará en pleno funcionamiento. Con esta inversión de más de 350.000 euros, insisto, se demuestra el compromiso de la Consejería por la comunidad educativa, por los colegios y los institutos de la ciudad de Sevilla. A la misma vez está prevista la retirada de los módulos de aulas prefabricadas que hasta el momento daban el servicio de comedor. Unas aulas que fueron puestas en 2012 por el Ayuntamiento de Sevilla y que estaban en muy malas condiciones. Nuestros niños y nuestras niñas estaban en grave peligro y riesgo, ¿no?, de salubridad, ¿no?, de donde se encontraban. Se mojaban cuando llovía, estaba todo oxidado, no podían ir al baño, era insalubre. El nuevo espacio llega para cubrir la necesidad de más de 700 alumnos y alumnas, con una superficie de más de 350 metros cuadrados, una cocina, sala comedor, office y aseo para el alumnado. La noche de Halloween es la más peligrosa del año en la ciudad. Así lo ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha aprovechado para anunciar un dispositivo policial muy potente con más de 300 agentes de ambos cuerpos para la noche del 31 de octubre. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha considerado la noche de Halloween como la más peligrosa del año en la ciudad, por encima de la de Nochevieja. Para evitar incidentes como los del año pasado, el alcalde ha asegurado que la ciudad estará blindada policialmente durante la noche del próximo 31 de octubre, en la que saldrán más de 200 agentes, más de lo previsto en el turno habitual. Sanz ha lamentado que el año pasado solo hubiera 4 coches patrullas de la policía local para esa noche, al tiempo que ha recordado que la Policía Nacional sí había previsto posibles incidentes y reaccionó de forma muy rápida ante la acción de una pandilla de menores que sembró el pánico en Los Remedios. Para evitar que se repitan dichos disturbios de este tipo, tanto la Policía Local como la Policía Nacional sacarán 100 agentes más de refuerzo. Dispositivo muy potente. Saben ustedes además que ya llevamos trabajando un tiempo
en el control de las fiestas de Halloween que se puedan celebrar, controles que se incrementaron con los desgraciados incidentes que hubo en la discoteca de Murcia, pero que ya se estaban haciendo en Sevilla, que esos controles van a seguir haciéndose hasta el mismo día, hasta la misma tarde, hasta la misma noche, y que será también pues una tarea preventiva para que no ocurran incidentes en esa fiesta. En cuanto a la suspensión del apocalipsis zombie, Sanz ha explicado que la empresa a la que había sido adjudicado el servicio no garantizaba la seguridad en algunos momentos. Sanz ha añadido que es una noche en la que hay que prever incidentes, negando que pueda existir ninguna amenaza terrorista en Sevilla, ni para la noche de Halloween, ni para la celebración de los Latin Grammy. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha conocido de primera mano el proyecto del nuevo edificio para el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta. En una reunión con la alcaldesa de la localidad, Carmen Herrera, se han analizado varios asuntos del futuro del pueblo, donde intervendrán ambas entidades. Con esta iniciativa, Castilleja de la Cuesta se convertirá en uno de los 6 ayuntamientos de la provincia que contará con un nuevo ayuntamiento. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha realizado la primera visita institucional a Castilleja de la Cuesta, donde ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa Carmen Herrera y su equipo de gobierno. En este encuentro se han abordado diferentes cuestiones de importancia para el municipio, tales como la inminente construcción del nuevo edificio que acogerá el consistorio alixeño. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado al presidente las obras que se realizarán para la construcción, gracias a los fondos del Plan Contigo. Con esa iniciativa, Castilleja de la Cuesta se convertirá en uno de los 6 ayuntamientos de la provincia que contará con un nuevo ayuntamiento. Fernández y Herrera han compartido además acerca de las futuras inversiones que llegarán a la localidad en estos próximos 4 años de mandato local. Al respecto, el presidente ha reiterado el firme compromiso que la Diputación va a mantener con los vecinos y vecinas de Castilleja a la hora de apoyar al ayuntamiento en aquellas iniciativas que se puedan sufragar con fondos provinciales. Otro asunto compartido por la alcaldesa ha sido el de los problemas de presión del agua que sufren cerca de 7.000 vecinos y vecinas del pueblo. En este apartado, Aljarafesa se encuentra a la espera de la financiación de la Junta de Andalucía para la construcción de un gran depósito que permita aumentar la presión de agua no solo en Castilleja de la Cuesta, sino también en Gines, Bormujos y Tomares. Sevilla ha acogido hoy la presentación de Estampa Popular Sur, la exposición antológica que revisa la aportación de las agrupaciones andaluzas. A la inauguración ha asistido el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez, y la comisaria y profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, Noemí de Haro. Alejandro Vieira, cuéntanos. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha presentado la exposición Estampa Popular Sur de la mano de la comisaria y profesora de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, Noemí de Haro. Estampa Popular fue un grupo artístico antifranquista de la década de los 60. Fue la primera red de artistas visuales que tuvo el valor de lanzar un mensaje antifranquista en plena dictadura. La primera se organizó en Madrid, pero poco después llegó a Sevilla y a Córdoba. ¿Y qué podemos ver en esta exposición? Pues precisamente los trabajos de los integrantes de ese movimiento de grabadores. Es una exposición antológica que revisa la aportación de las agrupaciones andaluzas a este movimiento, estampas que plasman la dura realidad de la España franquista, estampas que utilizaban para luchar contra el régimen. Se podrán ver pinturas, carteles, folletos, fotografías y otros documentos que los familiares de los distintos integrantes de Estampa Popular han entregado. La comisaria ha asegurado que este material es un testimonio popular de la lucha política. No solamente realizar estas obras era un acto de valentía, sino también conservarlas en aquella época por el riesgo que corrían. Estampa Popular Sur estará abierta al público desde el 27 de octubre hasta el 21 de abril de 2024. Estampa Popular apuesta desde el principio por no solamente luchar por una sociedad civil democrática en España, sino también por que esta sociedad civil democrática se construya con una democratización del arte. Y para conseguir eso es por lo que apuestan por la obra gráfica, por el grabado. Esta es la primera exposición retrospectiva, histórica, que se dedica a la contribución que hicieron los grupos del sur, de la península, de Andalucía, a la red de agrupaciones de Estampa Popular.
El Teatro Central, espacio escénico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, recibe los días 27 y 28 de octubre a la compañía peruana Teatro La Plaza, que pone en escena la obra Hamlet con un elenco de actores y actrices con síndrome de Down. Laura Gómez y Sergio Pro han estado en el ensayo. En una versión libre de la obra Hamlet, la que todos los actores son síndrome de Down, toman el escenario para dar cabida a preguntas como qué implica ser personas que no encuentran ese espacio donde se le tome en cuenta o se le respete. Bueno, pues queremos hablar con el codirector de una de estas obras, Jonathan Oliveros. ¿Qué implica? ¿Qué tratáis? Bueno, gracias a la versión libre de Chela de Ferrari, que es la directora general, ha querido utilizar esa gran pregunta que nos hace Shakespeare, ser o no ser, y qué difícil es ser para una persona que tiene discapacidad, para una persona que tiene síndrome de Down, cuando se mueve en una sociedad que muchas veces les pone muchos límites, muchas barreras y obstáculos. Entonces, hablamos de eso, ¿no? Tratamos de tejer la historia de Shakespeare también contada a la vez con sus propias vidas, ¿no? Donde los 8 actores con 7 actores con síndrome de Down y una actriz con discapacidad intelectual son Hamlets. Entonces se ponen la corona para contar su historia, contar su verdad y hablarnos sobre lo que desean, sobre los sueños, sobre los mitos, romper mitos, ¿no? Y que podamos todos tener una mejor visión acerca de las personas neurodivergentes, ¿no? Una experiencia para ellos venir a vernos aquí en Hamlet, aquí en Sevilla, en España, y seguro que lo van a pasar increíble y se van a llevar una experiencia muy hermosa. En Hamlet, yo conocí el amor. ¿Conociste el amor? ¿Por qué? Sí, porque el amor lo tengo a mi costado. Así es. Qué bonito, qué bonito. Así es. Y también Hamlet, también les impactó con esa noticia y les encantó verlo juntos. Así es. Es por eso que tenemos una escena juntos que hacemos. El sueño de Ofelia. Qué bonito. Que es hermoso. Este fin de semana, Sevilla se viste de tiempo cofrade con las salidas extraordinarias de dos dolorosas de nuestra Semana Santa. El viernes, la Virgen de la Angustia de los Gitanos irá hasta la catedral para presidir la misa con motivo del Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos. Y el sábado, la Virgen del Rosario de la Milagrosa recorrerá las calles de su barrio. La Hermandad de los Gitanos ha anunciado los recorridos de los traslados de la Virgen de las Angustias el próximo viernes 27 de octubre para presidir una misa flamenca en la Catedral con motivo del Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos. La Dolorosa saldrá a las 4 de la tarde del santuario rezando el Santo Rosario acompañado por un coro de cantos litúrgicos. El cortejo estará formado por la representación de las diferentes corporaciones de los gitanos de toda España. El regreso se realizará una vez finalizada la Eucaristía. A partir de las 10:30 de la noche, la Virgen de las Angustias irá acompañada musicalmente por la Banda de las Nieves y sin cortejo. Por otro lado, la Hermandad de la Milagrosa prepara también la procesión extraordinaria de la Virgen del Rosario para el próximo sábado 28 de octubre, día en el que la Dolorosa recibirá la Granada de Oro, la máxima distinción de la Orden de San Juan de Dios. El traslado al hospital dará inicio a partir de las 4:30 de la tarde. A las 5:30 está previsto que comience la misa estacional presidida por el obispo auxiliar Ramón Valdivia. Ceremonia a celebrar en el recinto principal del Hospital San Juan de Dios. Al término de la Eucaristía, a las 7:30 de la tarde, comenzará la procesión extraordinaria que recorrerá las calles de la feligresía. Y como cada día, les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad, de la mano de Fran Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Betis ultima su partido de Europa League en Chipre ante el Aris Limassol, pero ya tiene un nuevo fichaje. Sócrates ya ha llegado a la capital hispalense. Ha aterrizado este mediodía en el aeropuerto de San Pablo, el central de 35 años griego que llega libre y que viene a reforzar la zaga de Manuel Pellegrini. Ya lo saben, tan tocada después de la venta de Luis Felipe y de la lesión de gravedad
de Marc Bartra. Desde luego, ha llegado contento, feliz, ilusionado Sócrates, pero nos va a contar todos los detalles mucho mejor nuestra compañera Paula Sancha, que ha estado allí en la llegada del griego. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Pues tras varias semanas de incertidumbre de si el Betis va a fichar a un nuevo central o no, acaba de llegar aquí en esta terminal del aeropuerto de Sevilla el que se va a convertir como el nuevo jugador del Real Betis Balompié, y ese es Sócrates, un jugador que llega libre al conjunto verde y blanco, griego de 35 años y con una gran trayectoria en el mundo del fútbol. Ha llegado el jugador con una gran sonrisa a esta terminal y ha posado ante los medios bastante feliz y contento por empezar esta andadura en el conjunto verde y blanco. Y además hemos visto que se ha tenido que ir bastante rápido porque se estipula que durante esta tarde vaya a acudir a las oficinas del Real Betis Balompié para firmar su contrato y ultimar esos detalles para convertirse ya oficialmente en el nuevo jugador del Real Betis Balompié. Y esperamos que mañana se reencuentre con sus nuevos compañeros y con Manuel Pellegrini una vez que lleguen a Sevilla tras su partido de la Europa League. Y la pregunta que se hacen los béticos es ¿cómo es Sócrates? Hablamos de un futbolista robusto, contundente, central internacional con Grecia, que lleva 4 meses sin jugar después de que acabara su contrato en Olympiacos, pero que ha pasado por numerosos equipos de talla mundial, como el Arsenal, donde coincidió, ojo, con Héctor Bellerín y también con Dani Ceballos, y por el Borussia Dortmund, donde precisamente jugó también junto a Marc Bartra, el futbolista que ahora viene a sustituir. Por apuntar un último detalle curioso, Serra Ferrer, leyenda verdiblanca, fue el que hizo debutar a Sócrates en el AEK de Atenas. Sin duda, un futbolista con el que el Betis busca rendimiento inmediato. Y hay dos futbolistas que no han podido estar en la expedición verdiblanca en Chipre, Fekir y Sabalí. Pues bien, han aprovechado para hacer un acto que nos emociona. Han visitado al equipo de la Liga Genuine Verde y Blanco, han compartido con los chavales del Betis la ilusión, la felicidad por conocer a sus ídolos y desde luego que han protagonizado una jornada que al equipo Genuine no se le olvidará en mucho tiempo. Allí mismo Fekir se pronunciaba sobre esta acción solidaria tanto del Betis como de la Liga y cómo el fútbol es para todos. No, como el año pasado, siempre un buen momento compartir este momento con ellos. Poco tiempo y además nos hace placer a nosotros también. Lo hacemos con mucho placer y cuando lo vemos felices, nosotros también somos felices. No, está muy bien. Yo creo que el fútbol es un deporte para todo el mundo. Y lo que hace el Betis con ellos es una cosa fantástica. Y espero que este año van a competir a tope. Y en el Sevilla Fútbol Club, novedades importantes en el entrenamiento. Los de Diego Alonso ya piensan en el partido de Liga. Necesitan ganarle al Cádiz para ir escalando posiciones, para refrendar las buenas sensaciones con victoria. Y ojo, porque su portero titular, Nailan, no ha entrenado esta mañana. Allí en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha estado nuestra compañera Lorena Santana. Lorena, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. El Sevilla ha regresado a los entrenamientos tras la sesión de recuperación de ayer por el partido del martes de Champions frente al Arsenal, donde cosechó una dolorosa derrota. Algo que ha llamado especialmente la atención hoy han sido los rostros más serios de lo habitual de los jugadores, algo que no estamos acostumbrados a ver. Ya lo notábamos en la charla previa de Diego Alonso, donde no se han visto las risas como de costumbre. Un entrenamiento donde también han estado presentes Del Nido Carrasco y Víctor Horta. Las ausencias del equipo son la de Marcao por esas molestias físicas y Joan Jordán con unos problemas estomacales. Se encuentra el jugador con gastroenteritis. El Sevilla, por tanto, ya prepara el partido de este sábado, que será la 11ª jornada liguera. Se enfrentará al Cádiz en el Nuevo Mirandilla a las 9 de la noche. Y también es noticia en la actualidad sevillista Joaquín Caparrós, que recibe el premio al banquillo de oro, segundo galardón después de Manolo Cardo. Se le concedió antes, en la época
del COVID, pero será el próximo 21 de noviembre cuando reciba el premio en el antepalco del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Desde aquí nuestra enhorabuena para Joaquín Caparrós. Lipasam patrocina El Tiempo. El tiempo para este viernes 27 de octubre se presenta con pocas nubes y con vientos flojos de dirección oeste. Las temperaturas en Sevilla experimentarán pocos cambios, con valores máximos en torno a los 23 grados y mínimos de 14. Hola. Hola, ha llegado el catálogo. Mira qué sofá, cariño, es perfecto. ¿Y qué precio? Decidido. Sabemos que anuncios ves cuando te gusta un mueble. Cuando deje de gustarte, llama al 955-010-010 o envíanos un WhatsApp al 628-783-494. Y te lo recogemos gratis. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. CaixaForum en Sevilla ha acogido la exposición Tatu, Arte bajo la piel. Un viaje por el universo del tatuaje desde una visión antropológica que analiza el resurgimiento de este fenómeno global. La muestra sigue a tatuadores y tatuados a través de épocas y continentes para explorar las confluencias que han convertido el tatuaje en expresión artística. La exposición reúne más de 240 obras históricas y contemporáneas entre fotografías, dibujos, pinturas, libros y objetos como herramientas. Y con la exposición nos despedimos. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.